views and opinions expressed in this program are those of the participants and do not necessarily reflect the views of BronxNet or the program underwriters. Bienvenidos a esta nueva edición de Diálogo Abierto. Mi nombre es Yesenia Ramos y esta semana Javier E. Gómez está libre. En el programa de hoy vamos a visitar dos populares segmentos que transmitimos hace unas semanas. El primero es sobre los servicios de apoyo financiero y acceso a servicios bancarios. El segundo es sobre los servicios de pruebas de salud mental y emocional en el condado de El Bronx para niños y familias. Quédate con nosotros que ya comenzamos con un nuevo Diálogo Abierto. Soy negro, blanco, taíno, mulato, caribeño, bueno, latinoamericano, dominicano. Arroz con huevo, tambor y mambo, soy sincero. Del pueblo no te miento, un chamaquito con un sueño que traigo herencia. Para comenzar, damos la bienvenida a Lorelei Salas, comisionada del Departamento de Asuntos del Consumidor de la Ciudad de Nueva York. Bienvenida, comisionada. Muchas gracias por la invitación, Javier. Feliz año también a ti y a los oyentes. Muchísimas gracias. Comisionada, ¿cuál es la situación en este momento con la falta de acceso a servicios esenciales de banca o gente que utiliza muy poco estos servicios? Sí, Javier, primero déjame decirte que nuestra agencia cambió de nombre. Ahora somos el Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador, reconociendo la misión que tenemos también de hacer que se cumplan las leyes que protegen a los trabajadores en la ciudad de Nueva York. Y parte de nuestra agencia también es una división muy importante que se dedica a estudiar la salud financiera de los neoyorquinos ya por más de una década. Entonces teníamos como un buen pulso de qué está pasando en nuestras comunidades, ¿no? Sabemos que antes de la pandemia ya había muchos retos para nuestras comunidades en la ciudad. Tenemos como 11% de las familias en la ciudad de Nueva York que no tienen bancos, no usan los bancos. 49%, o sea, casi la mitad de los neoyorquinos, no tienen suficientes ahorros para cubrir emergencias. Y esa cifra ha sido calculada en $400. O sea, imagínate, 50% de los neoyorquinos no tenían $400 en el banco para cubrir una emergencia. Y 38% no tiene acceso a crédito, ¿no? Entonces, es una situación crítica, muy crítica, porque imagínate lo que la pandemia ha ahora todavía agravado más este asunto, en que tanto alto desempleo, poco acceso de nuevo a muchas personas que no tienen acceso a la net de seguridad social, ¿no? Que es escasa en este país. Y que en este momento pues no tienen un alivio económico que los ayude a pagar la renta y la comida cada fin de mes, ¿verdad? Entonces es una situación muy, muy grave. Y hemos estado estudiando mucho el problema de cómo poder incentivar que nuestras comunidades empiecen a desarrollar una actitud de, digamos, de ahorros y de tratar de usar los sistemas bancarios, porque es lo que les va a ayudar de verdad a empezar a construir una vida más, una salud financiera aquí en este país donde se necesita tanto el crédito, ¿no? Comisionada, dígame si me equivoco, pero hoy día, en el año 2021, nadie realmente puede ser funcional en esta sociedad sin acceso a los más básicos servicios financieros, o sea, por ejemplo, una cuenta de cheques o una cuenta de ahorros, una línea de crédito o al menos una tarjeta de crédito. Incluso yo he ido a cafeterías en Manhattan donde no aceptan efectivo. Y sí, mira, es un buen punto que sacas a relucir porque esta ley, ha pasado una ley, ¿verdad?, que recién es efectiva hace unas semanas, que se prohíbe que los negocios no acepten efectivo, ¿ya? ¿Por qué? Se reconoció en esta ciudad de que hay muchas personas que no tienen una tarjeta de banco, una tarjeta de crédito, ¿verdad? Y no tienen otra manera más que usar efectivo para poder comprar un almuerzo, digamos, ¿no? Entonces se ha pasado esta ley que prohíbe esa actitud. Y bueno, es un problema muy delicado porque como aquí en este país, en esta ciudad, en este estado,
si no tienes un buen puntaje de crédito, no puedes ni siquiera rentar un apartamento, ¿verdad? ¿Y cómo vas a conseguir un buen puntaje de crédito? Tienes que tener acceso a crédito y tienes que poder mostrar que tú pagas tus deudas, ¿verdad? Y muchas personas están viviendo, pero como básicamente invisibles, no tienen presencia. ¿Eso los excluye literalmente de la sociedad o de la vida civil? Claro, los mantienen siempre fuera del, ¿no? del sistema económico que mueve este país, donde puedes empezar a crear riqueza, digamos, como decimos nosotros, crear riqueza. Es una manera de expresar que primero conseguir ahorrar, ¿no? Tus ahorros de emergencia, todo eso, y poder tener acceso a préstamos y poder comprar una casita. Todo eso, pues, no está disponible a una persona que no empieza a construir un crédito o que tiene cuentas de banco. Comisionada, el tema que estamos platicando es lo que llaman en inglés underbanked and unbanked. Ahora, históricamente se ha dicho que muchos bancos comerciales cada vez hacen más difícil que las personas de escasos recursos puedan tener cuentas bancarias. O sea, ponen requisitos de balance demasiado altos para muchas familias trabajadoras poder costear. ¿Es esto cierto? ¿Y qué se puede hacer al respecto, si algo? Sí, hay muchos factores, obviamente, que intervienen aquí, en que algunos bancos, digamos, a veces no reciben suficiente demanda, ¿no? Y en algunos locales de bancos, y por esa razón a veces no cierran las puertas, ¿verdad? Pero eso también es un obstáculo para las personas que sí están tratando de establecer su situación financiera con el banco, ¿verdad? Ahora, nosotros hemos trabajado muy de cerca con las uniones de créditos, que son otra opción, ¿no? Para que nuestros residentes en la ciudad de Nueva York empiecen a crear un crédito. Y en estas uniones de créditos, muchas veces los productos son más accesibles, ¿no? No hay tantos requerimientos de mantener un balance alto en una cuenta para mantenerla abierta, ¿verdad? Hemos trabajado también con la ciudad, con el estado de Nueva York, para crear una cuenta básica que tienen que ofrecer los bancos en esta ciudad. Se llama Safe Bank Account en inglés, o sea, una cuenta segura. Uno no siempre va a recibir la oferta cuando uno se acerca al banco y dice, quiero abrir mi cuenta, una cuenta con muy poco balance, ¿verdad? Esta cuenta de verdad no te cobra, como le dicen, y no sé cómo se dice en inglés, en español, disculpa, pero overdraft fees, cuando te pasas por encima del dinero que tienes, ¿no? Esta cuenta también, el máximo que pueden pedirte que tengas un balance en tu cuenta es $25 y no te pueden cobrar cuotas mensuales, ¿no? O sea, es una cuenta muy accesible, pero los bancos no siempre la van a hacer disponible cuando tú te acercas a la sucursal. Entonces, nosotros le decimos a los neoyorquinos que acudan a pedir ayuda de nuestra oficina, porque tenemos consejeros financieros en toda la ciudad de Nueva York y ellos están muy entrenados y capacitados para ayudarlo a uno a obtener ese tipo de cuenta que debería estar disponible para todos los neoyorquinos. Y de nuevo, como te digo, es una manera fácil de empezar a crear, ¿no? Tus bienes. Esta asesoría, comisionada, ¿está disponible en lenguaje español y también hay algún requisito de estatus migratorio? Absolutamente disponible en español y en otros idiomas. Y si no tenemos consejeros que hablen ese otro idioma, tenemos acceso a líneas de teléfono para conseguir traductores, ¿no? En ese momento. Ahora, el único requisito que se pide es que uno tenga por lo menos 18 años o más, ¿verdad? Porque tienes que poder consentir de que el consejero financiero va a tener acceso a tu información que es confidencial, ¿no? Como tu número de social, si lo tienes, ¿no? Como dices tú, bueno, no hay requerimiento de que uno tenga un estatus de inmigración, digamos, que te permita trabajar en este país legalmente, ¿no? O sea, no te van a preguntar nunca cuál es tu estatus de inmigración, porque no importa. No tiene nada que ver con el servicio que proveemos. Solamente el mayor de 18 años y vivir o trabajar en la ciudad de Nueva York. Esos son los únicos requisitos.
Y bueno, es un servicio que está pagado por los impuestos, ¿no? O sea, no es gratis, gratis, porque estas personas que están dando la consejería financiera son pagados, ¿no? Por la ciudad, reciben un salario, son personas dedicadas a su trabajo y no va a haber nunca un conflicto de interés, porque la única misión de ellos es ayudarle a uno a mejorar su situación financiera. O sea, no están relacionados con ningún banco, con ningún producto financiero. Y por eso mismo, lo único que van a darle a uno es apoyo a poder uno mismo elegir sus opciones, las mejores opciones para uno, ¿no? Entonces, es bien fácil obtener una cita llamando al 311, muy, muy fácil, o visitando nuestra página de internet al nyc.gov/talkmoney en inglés. Y bueno, yo de verdad les digo a todos los neoyorquinos, las personas que tienen mucho dinero tienen la habilidad de contratar consultores, ¿cómo se les dice? A los accountants, no me acuerdo cómo se dice en español, pero a muchos profesionales que lo ayudan a uno. Pero los neoyorquinos tienen acceso a esta consejería financiera que no les va a costar un centavo, pero que es... apoyada por el gobierno de la ciudad de Nueva York, así que pueden confiar en eso. Algo curioso, comisionada, es que mucha gente que es de escasos recursos piensa que no vale la pena tener un consultor financiero y es cuando más uno lo necesita, en mi impresión. Mira, tengo historias de personas que han entrado para una consejería financiera, digamos, porque tenían una pregunta acerca de una tarjeta de crédito, digamos, tenían un error en la tarjeta de crédito, alguien había hecho una compra, ¿no?, que ellos no habían permitido, historial malo de crédito, o personas que simplemente decían, no sé cómo voy a pagar mis deudas este mes. Y después el consejero los ha ayudado a explorar sus opciones. Tengo una señora que tenía una incapacidad física, que ella debía haber aplicado a beneficios federales por incapacidad, y nunca lo hizo, porque no estaba enterada que podía hacerlo. Ella ha recibido pagos de más de $100,000 de pagos retroactivos que se le debía haber pagado a ella, pero ella nunca aplicó. Y la única razón por la que lo hizo es porque ella se presentó enfrente de un consejero financiero con otra pregunta. No tenía nada que ver, ¿no? Entonces, de verdad, uno no va a perder nada, porque en este momento lo único que puede hacer es ganar un apoyo, ganar una consejería, ganar, digamos, estas personas son expertas, ¿no?, en los alivios que existen por parte del gobierno, y sobre todo ahora, mira, donde hay a veces tanto fraude, cuando hay una crisis siempre hay oportunidad de que salgan fraudes y trampas, y lo que queremos es que los neoyorquinos vayan a fuentes seguras, confiables, a conseguir la información, ¿no? Entonces, aprovechen esta oportunidad. Es una buena forma para comenzar el año también financieramente organizado. Definitivamente. Así que así no tenga uno muchos recursos o gane ya un buen salario, igual es, muchas personas tienen deudas muy grandes y se les hace difícil pagar sus préstamos, digamos, cada mes, y vale la pena conseguir una ayuda profesional. Lorelei, el asunto de la falta de acceso a servicios básicos de finanzas siempre se ha dicho que está ligada a personas de escasos recursos e incluso a las personas mayores, pero he estado leyendo recientemente que afecta mucho a la juventud, sobre todo en la economía moderna. ¿Cómo iniciar una línea de crédito? Ningún banco le va a dar crédito a un joven universitario de escasos recursos. ¿Es eso cierto? ¿Y qué medidas existen, sobre todo para los consumidores y trabajadores jóvenes? Mira, sí, es muy cierto, han habido muchos reportes acerca de cómo nuestra gente joven, esta generación, está en una situación financiera mucho, más débil, ¿no?, de lo que estuvieron sus padres, sus abuelos, ¿no?, en una época en donde los salarios permitían a uno pagar, comprarse una casa. Ahora los salarios no han crecido lo suficiente, no han aumentado como han aumentado los gastos en nuestra economía, ¿verdad? Entonces, mucha gente joven que sale y se gradúa a veces de la universidad, no, en este momento, sobre todo que no hay tanto trabajo, ¿verdad? No hay oportunidades y tienen préstamos estudiantiles, pues están en una situación muy precaria. Entonces, es muy importante que uno empiece a pensar en su salud financiera desde muy joven, muy, muy joven, ¿no?
Ahora una persona joven, adulta ya puede asistir a una cita con un consejero financiero, porque de todos modos hay maneras de empezar a construir un crédito, a veces con algunos tipos de cuentas que son como garantizadas, digamos, te dan una tarjeta de crédito, pero está garantizada con, digamos, $200, $300 en una cuenta de ahorros, y el banco te permite así empezar a construir tu crédito, ¿no? Pero a veces son pasos pequeños que uno tiene que tomar, ¿no? Pero de nuevo, ayuda, recibiendo asesoría de un consejero financiero, ellos van a trabajar con uno a través del tiempo. No es solamente que vas una vez y ya está todo bien, ¿no? Obviamente es un trabajo constante que requiere más de una cita para que te ayuden a tomar los pasos necesarios para empezar a construir este crédito. No es imposible. Gracias. No es imposible. Gracias por esa información. Fue Lorelei Salas. Bienvenida a Raven Maldonado Brown, directora de entrenamiento y desarrollo para Astor Services for Children and Families. Bienvenida, Raven. Gracias por invitarme. Raven, en este momento en la pandemia, ¿cuál ha sido el impacto a la salud mental y emocional del público según la experiencia de ustedes en Astor? Bueno, sabemos bien que estamos experimentando un tiempo bien difícil para toda la gente en nuestras comunidades. Hemos experimentado mucha y sufrimos mucha pérdida, pérdida de vida, de seres queridos, de nuestras libertades, de recursos, de trabajo, de conexión social. Entonces, por eso hemos visto un aumento en casos en familias con necesidades y familias necesitando ayuda de salud mental y también más llamadas a nuestras líneas de crisis. Entonces sí sabemos y sabemos por experiencia y también oyendo lo que está pasando en la comunidad que la gente sí está todavía sufriendo por la pandemia. ¿Cómo ha respondido Astor Services a esta situación? Tan pronto empezó todo esto el año pasado, tuvimos que cambiar la forma de llevar a cabo todos los servicios que proveemos en la agencia. Entonces, en las clínicas, con la salud mental y las terapistas, cambiamos la telesalud. Entonces, con eso, lo que hicimos fue no ver a las personas en las clínicas, sino hacer sesiones de salud mental por el teléfono o por la computadora.
Y hemos sido exitosos con eso en alcanzar a más gente, porque ya sabe que es difícil a veces llegar a una cita en persona. Hay que asegurar el cuidado de niño, hay que asegurar transportación y bueno, no tenemos mucho tiempo. Si son padres, tienes trabajo, no hay mucho tiempo para poder encontrar el espacio para hacer eso. Entonces, sí hemos podido alcanzar a muchas más personas así con la telesalud. Y también tuvimos que hacer unos cambios con los trabajadores en nuestro programa, que tuvieron que trabajar por su casa y en esos trabajos que no hay la posibilidad de hacer ese trabajo o llevar eso a cabo por su casa o de su hogar. Sí tuvimos que cambiar horarios o reducir horas, pero voy a decir que ha sido también, aunque ha sido bien difícil, vimos también unos éxitos, unos cambios bien positivos. Entonces, más comunicación abierta en la agencia, más conexión entre las familias y las terapeutas y también los otros trabajadores de los programas. Hemos tenido que ser más como creativos también. Entonces, mucha más innovación. Ha sido difícil, pero también hay esos positivos también. Ustedes establecieron una línea directa. ¿Cómo funciona esa iniciativa? Por el Tiger Foundation recibimos unos fondos para poder contratar con trabajadores sociales y también lo que se llama Family Peer Advocates y Behavior Specialists para poder llegar a recibir referidos por las escuelas y después para conectarnos con ellos, con esa familia para poder hacer evaluaciones de salud mental. Entonces lo que hacemos, la línea es una forma de referir, de pedir ayuda, de hacer un referido, pero también recibimos referido por otras partes, otra gente, otras familias en la comunidad, otras organizaciones, pero la línea permite que conectemos con esas familias que necesitan ayuda ahora, que tienen algunas necesidades que podemos sí intervenir con lo que tenemos disponible en la comunidad y con nuestros programas. Raven, ¿significa esta iniciativa que el COVID-19 ha tenido realmente un impacto serio en la población estudiantil menor de edad en la ciudad? Sí. Sí, voy a decir que sí, no tengo los datos específicos para confirmar, pero sabemos que han aumentado nuestros referidos de las escuelas, que ahora podemos alcanzar a algunas familias y padres más que antes, que los padres también están diciendo que necesitamos más recursos, necesito comida, he perdido mi trabajo, necesito ayuda con eso, necesito una conexión a algún recurso comunitario. Entonces, esto sí ha permitido alcanzar a esa gente y poder conectarlo con lo que se necesita en la comunidad. ¿Estos servicios están disponibles solo para estudiantes y familias afiliados a escuelas o también aplican para el público en general? No, totalmente para el público en general. Ese programa particular es fundado por ese Tiger Foundation y también ya hemos tenido mucha historia con esas escuelas y terapeutas en esas escuelas ayudando a la familia y los estudiantes, pero también estamos abiertos para el público. Tenemos muchos otros programas que no están localizados específicamente en las escuelas, pero están localizados en las comunidades del Bronx, en Highbridge y también en Williamsburg, Williamsbridge. Y también como ahora estamos haciendo muchos de los servicios por teléfono o por la computadora, podemos alcanzar a más personas fuera de esas comunidades también. ¿Se ha planteado ya la posibilidad de regresar a algunos servicios presenciales o por ahora continuarán virtual mayormente?
Continuaremos la mayoría del tiempo virtualmente, pero sí estamos planeando para poder estar más en los edificios. Tenemos un horario en donde quizás una vez a la semana las terapeutas pueden estar en la oficina y hacer su servicio por la oficina, pero la mayoría todavía es por telesalud. Raven, estuve leyendo que muchos de los enfoques de estas iniciativas de salud mental y emocional de Aster Services se centran mucho en las pruebas y en las evaluaciones, sí, lo que llaman screenings. ¿Por qué es tan importante que cualquier síntoma de condición emocional o mental sea debidamente diagnosticada? Bueno, las evaluaciones permiten que nosotros estén bien claros en lo que son las necesidades de los estudiantes o de las familias. Entonces, dependiendo en cómo ellos responden a esas evaluaciones, podemos identificar específicamente cuál servicio, cuál programa, cuál recurso hay o existe ahí y conectar a la familia a eso, que sea algo apropiado para esa familia. Y también hay algunos servicios que requieren un diagnóstico así, que a veces como los seguros médicos o las agencias como OMH y Medicaid, ellos requieren una evaluación y también requieren que esté en los récords, en la documentación. Un diagnóstico. Gracias por acompañarnos el día de hoy, Raven Maldonado Brown, directora de entrenamiento y desarrollo para Aster Services for Children and Families. We know that people are dealing with the health crisis, but there's also a lot of food insecurity. We're giving out healthy food options, and that's what's key here. If you're a senior, you have a disability, they'll actually deliver meals to you. The residents are anxious, they're worried, they're scared, they want to be tested. When things were happening in our community, and we couldn't get the help. There's almost a presumption of criminality that attaches to your skin color. The site will prioritize those who are at highest risk in the population. If you feel symptoms and you'd like to visit one of these COVID-19 testing sites here in the Bronx, you may call the State Health Department's hotline. Important to note about this site is no reservations are needed. This is a walk-in clinic. A lot of us are out of work and looking for something to do. We have the machinery and the skills to make large scales of these masks and gowns. Take care of your people. It's going to go way further than we actually can understand. Right now, employees like myself are just adjusting to the new reality. Esto ha sido todo por esta edición de Diálogo Abierto. Gracias por acompañarnos. Si quiere ver esta y otras ediciones del programa, nos puede visitar en el portal bronxnet.org y también en nuestras redes sociales de Twitter, Facebook y YouTube. Nos vemos en la próxima edición de Diálogo Abierto. Hasta entonces.